Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Y bueno, lo primero de todo, pediros disculpas por no haber podido subir vídeo en estas 3 semanas o este mes. La verdad que hace bastante que no grabo. Y bueno, si me seguís por Instagram ya sabéis el motivo, y es que he encontrado trabajo. Estoy trabajando para Mac aquí en Salamanca, así que si os gusta Mac y sois de Salamanca o de cerquita, que sepáis que estamos aquí en el Corte Inglés. Estoy muy contenta, la verdad, con esta nueva etapa. No voy a dejar YouTube, no voy a dejar Instagram, tranquilos, porque es que muchos me decís, ¡ay, nos vas a abandonar! No, de verdad, o sea, voy a intentar sacar tiempo de donde pueda para poder seguir haciendo vídeos. Lo que pasa que es verdad que ahora en verano pues todos tenemos más planes, siempre grabo menos, y eso unido a que he empezado en el nuevo trabajo y siempre hay un poquito de jaleo hasta que logras cuadrar los horarios, pues por eso es por lo que he desaparecido un poco, pero yo sigo aquí con vosotros, ¿vale? Y bueno, pues quería hacer un vídeo de favoritos, ya que en junio no pude hacerlo. He decidido juntar mis favoritos de junio y los que llevo de julio. Espero que os sea muy útil el vídeo, como siempre, y que os guste mucho, así que dentro vídeo. Y bueno, mi primer favorito indiscutible tenía que ser un protector labial, porque últimamente no hago más que pintarme los labios, llevo los labios pintados muchas horas, entonces mis labios ya son resecos de por sí y tienden a resecarse todavía más, entonces tienen tendencia a grietas, y para prevenir eso utilizo siempre el bálsamo de Carmex. Supongo que todos conocéis esta marca, es la marca por excelencia de los bálsamos labiales, ya lleva más de 70 años en el mercado, lo crearon en Estados Unidos y hoy en día es considerado uno de los mejores protectores labiales del mundo. Son cruelty free, así que para todas aquellas que me preguntáis por este tema, que lo sepáis. He tenido la gran suerte de que han querido colaborar conmigo y me han enviado un montón de cositas para que os pueda enseñar, y bueno, pues os voy a hablar un poquito de ellos porque merecen muchísimo la pena. Yo el que siempre usaba era este, que es el que viene en formato tarrito, ¿vale? Pero tengo que decir que he descubierto este, que es igual pero con olor a cereza, y de verdad no me puede gustar más. Tiene un olor riquísimo y encima tiene factor de protección 15, que ahora para ir a la playa, a la piscina, viene genial. Y luego también estoy enamorada de este, que viene en formato barrita, pero este es tinte labial, ¿vale? Te tiño un poquito el labio, hoy lo llevo puesto, me encanta, o sea, últimamente tengo obsesión con esta cosa. Que no solo lo tenéis en este formato, sino que también hay más opciones. Lo tenéis en barrita con otros tipos de olor, como por ejemplo este de vainilla o este de limón. Estos también tienen factor de protección 15. Y bueno, y para las que no os guste el tema tarrito, lo tenéis también en formato tubo. Y bueno, la verdad que estoy encantadísima con estos productos, os los recomiendo muchísimo. Si tenéis el labio reseco, no dudéis en probar Carmex porque os va a encantar. Muy importante que mantengáis vuestros labios hidratados, porque eso va a hacer que el labio se vea mucho más bonito. Y aparte, si como yo tenéis tendencia a maquillaros mucho, a llevar el labio siempre pintado, esto va a hacer que los labiales se vean mucho más uniformes, que no salgan pellejitos y esas cosas que tanto odiamos. Así que bueno, por todo eso que os he contado, Carmex sin ninguna duda es un favorito indiscutible de este mes de julio. Bueno, mi segundo favorito indiscutible es el Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Lo compré en la web de Charlotte Tilbury, es un producto bastante caro, creo que cuesta unos 42, 43 euros o 44, ya no sé lo que pagué, pero fue caro. Y la verdad, no me arrepiento para nada. Esto es una pasada. Bueno, tiene esta pinta, ¿vale? Es un iluminador líquido con un dispensador tipo gloss, podría decir, pero enorme, ¿vale? Entonces esto lo aplicáis en la piel a toques y bueno, lo difumináis. Antes ya he aplicado un poquito para que podáis ver el efecto bien, y no sé si podéis ver el brillo que deja, es muy sutil, pero esto es una auténtica pasada. Aplicado en su justa medida, da unos puntos de luz y de jugosidad a la piel sin recargarla, sin parecer evidente. Yo lo describiría como un perfeccionador de piel, queda muy bonito, muy natural. Y bueno, yo el que uso es el tono 02, es el más famoso para pieles claras o medias, va estupendo. Yo ya sabéis que tengo la piel media y a mí me va de lujo. Y bueno, este producto para mí es un 10. Bueno, otra cosita que estoy usando durante estos 2 meses y que compré en Primor hace tiempo y que siempre está agotada es la prebase para párpados de Milani. Tengo que decir que me encanta. Esta tiene un precio de 7 euros, es muy parecida a la de Too Faced, ¿vale? Como veis, apenas tiene color, es un color piel. Y bueno, tengo que decir que cumple lo que promete, las sombras se ven mucho más intensas y a mí no me hace ni un solo pliegue. La verdad es que es una auténtica pasada, y si estáis buscando una prebase para sombras económica, sin ninguna duda os recomiendo esta. Bueno, mi siguiente favorito son las sombras en crema de Nabla. Es la primera vez que pruebo cosas de esta marca, me decidí a hacer un pedido a Maquillalia. Y bueno, cogí dos tonos, la primera es la sombra Bakery, que es un tono marrón topo, diría, o marrón bastante sutil,
Y esto, bueno, es súper fácil de aplicar, deja un efecto en el párpado precioso y prácticamente me maquillo a diario con esta sombra, es una pasada. Y luego cogí también el tono Husky. Esta sombra es, bueno, maravillosa para un día más de fiesta y tal. Mirad, a ver si podéis verlo, lo voy a intensificar. ¿Veis el efecto? Esta sombra es increíble, es un verde como con destellos. Ambas me han gustado muchísimo, creo que me costaron alrededor de 7 o 11 euros, ya no me acuerdo porque lo cogí con un descuento y ya me lío con el precio, pero no eran excesivamente caras, como mucho creo que costaban 10 euros y la verdad que perduran en el párpado todo el día. Es súper fácil aplicarlas porque incluso con el mismo dedo podéis hacer así un poquito, se difuminan genial y una vez que se fijan se quedan ahí en el párpado para todo el día y a mí personalmente no me forman pliegues, así que también les doy un 10. Y de Nabla ya también aproveché y cogí el tono Cameo, que es un polvo bronceador, más bien de contorno, que es súper súper neutro. Y es, de verdad, una auténtica pasada. Ya os digo que me gusta como bronceador en algún tipo de piel, pero sobre todo me gusta mucho como contorneador para hacer sombras en el rostro. Es súper sedoso, súper ligero y se trabaja súper, súper bien. El precio de este, si no recuerdo mal, era de 13 euros, pero tengo que decir que para ser la primera toma de contacto con Nabla, sin ninguna duda volveré a probar alguno de sus productos porque me ha gustado muchísimo la calidad y, bueno, el precio la verdad es que está bastante bien. Así que echarle un ojo a Nabla porque es una marca que a mí me ha sorprendido mucho. Y bueno, otra cosita que os recomiendo es este polvo colorete mineral de MAC, lo tengo arruinado porque solo lo utilizo en verano. No es porque en invierno, no me guste, sino porque en verano es que me parece espectacular. Siempre lo uso, bueno, ya veis cómo lo llevo y esto era gordito. Y bueno, este se llama Love Joy, lo vendo muchísimo, me gusta un montón. Es el que llevo puesto ahora y da un toque como bronceadito y a la vez cálido, que de verdad resalta el bronceado muchísimo. Si no estáis bronceadas como yo, pues os va a dar ese toque como de que os ha tocado el sol un poco. Y de verdad que si tenéis un MAC cerca, todas las que habéis venido a probarlo, os encanta y os lo lleváis porque es que es una maravilla. Bueno, mis siguientes favoritos son de Mina. Tuve la gran suerte de que allá por junio, por mediados de junio, me enviaron una caja con algunos de sus eyeliners y su famosísima máscara waterproof. Y tengo que decir que estoy enamorada de la máscara y uno de sus lápices. La máscara es esta de aquí y, bueno, como digo, es waterproof. Y la verdad es que deja una pestaña como a mí me suele gustar, muy dramática, muy curvada, con mucho volumen y con mucha largura, define muy bien la pestaña. Y bueno, la verdad es que me ha encantado. Y bueno, las que estéis buscando una máscara waterproof, pues esta es una buena opción. Por otro lado, tengo que destacar este lápiz. Es un lápiz que para el párpado me encanta, tiene una duración increíble. O sea, para haceros un eyeliner, para haceros una buena base de ahumado, es ideal. No os lo recomiendo tanto para la línea de agua porque a mí personalmente no me aguanta, pero lo que es para el párpado no paro de usarlo. Y bueno, una vez aplicado podéis difuminarlo bastante bien, ¿veis? Pero una vez que seca, esto ya, de verdad, no hay quien lo mueva. Es una cosa exagerada, seca muy rápido y es un efecto súper, súper duradero. Últimamente estoy usando mucho este lápiz para hacerme la base de los ahumados cuando quiero que un pigmento resalte. Estoy utilizando este y la verdad es que de precio no andan nada mal, así que échale un ojo a la web de Mina porque tal vez os puedan gustar. Bueno, por otra parte, os tengo que hablar de dos productos de Inglot. Nunca había probado esta marca y he tenido la oportunidad de colaborar con ellos. Aquí en Salamanca no tenemos Inglot y solo podemos comprar a través de la web, pero os quiero recomendar dos productos por encima de todos los que me enviaron porque me parecen una auténtica pasada. El primero de ellos es el famosísimo Duraline, que es este líquido, que lo que hace es que si tenéis un producto en crema que se os ha secado, simplemente con echar una gotita de esto y moverlo un poquito, el producto se recupera automáticamente. Yo he recuperado ya 3 sombras en crema y 2 eyeliners que tenía por ahí olvidados. Y bueno, esto es un 10 y os lo recomiendo 100%. Y bueno, por otra parte os quería recomendar su famosísimo eyeliner negro en gel. Y bueno, mirad cómo lo llevo ya. Este eyeliner es súper negro, súper intenso. Aguanta muy bien en el párpado. Una vez que se seca pasa lo mismo que el lápiz anterior, no se mueve. Y la verdad, me ha gustado muchísimo. Además también lo uso dentro de la línea de agua y me dura bastante bien. Así que nada, estos dos productos tenían que aparecer en mi lista de favoritos porque es que son una maravilla. Bueno, y por último os enseño dos de las brochas que me han enviado desde la web de Soeco. Me han enviado muchas más, pero tengo que destacar estas dos porque me han encantado. Y bueno, lo característico de estas brochas es que son ecológicas y además son veganas y cruelty free. Así que las que estéis buscando opciones de este tipo, estas brochas creo que os pueden interesar. Tienen un pelo muy muy suave.
Las tintas que han utilizado son vegetales, por ejemplo la virola esta de aluminio está hecha con material reciclado y los mangos también están hechos con bambú de cultivos ecológicos. Así que me parecen una opción más a tener en cuenta. Estas las podéis encontrar en Maquillalia y en la web de I Love Maquillaje en precios bastante asequibles, así que echarle un ojo. No obstante, yo os dejo como siempre los links de todo lo que he hablado aquí abajo en la cajita de información. Bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo, que os haya sido útil. Contadme en comentarios qué cositas os han llamado más la atención o si habéis probado alguna de ellas. Contadme vuestra experiencia aquí en comentarios, que me encanta leeros. No olvidéis seguirme en las redes sociales, sobre todo en Instagram, que ya sabéis que estoy muy activa por allí. No olvidéis suscribiros si os ha gustado este vídeo y queréis ver muchos más. Es totalmente gratis y solo tenéis que darle a este botoncito rojo y activar la campanita de al lado para que YouTube os pueda avisar cada vez que subo un nuevo vídeo. No olvidéis también darle a me gusta si os ha gustado este vídeo. Y nada más, os mando un besazo enorme. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto. ¡Chao!